La diversidad de estilos caracterizó a los 90. Así surgieron y convivieron grupos de estilos tan disímiles como Los Pericos, Ilia Curiaquian de Valderramas, Babasónicos y La Bersuit. Demasiado alcoholizado, demasiado abandonado, demasiado descarriado para esta nación. Yo no voy a ningún lado, la muerte me está en días de la semana. En horas calculadas pisamos la bandera, un grupo de piratas. Llamadas misteriosas, encuentros clandestinos, hoteles alejados, lugares sin testigos. Nos sacamos el anillo. Pero también en los 90 aparecieron propuestas sumamente exitosas que se nutrían de nuevas influencias. Somos los piratas. Nos gusta la aventura, las noches de bailanta. Y entonces empieza a aparecer un rock que por momentos parece tener como fuentes o referentes musicales cumbia, cuarteto, cosa que teóricamente era de la otra vereda, ¿no? E incluso aparecen grupos como Los Auténticos Decadentes. Una banda que hizo disco para que bailemos los cumpleaños de 15 o en el futuro casamiento de tu hermana más chica. Todo borracho, 5:30 de la mañana, antes de que llegue la torta o lo que bailan brasilero, ponemos y estaba dentro del rock. Estreto. Teníamos una actitud así muy desprejuiciada de decir, hacemos cualquier género de música, no es bueno o malo en sí por el género que sea, sino por cómo se lo trata o con el cariño que se le pone, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, es disepoliano, ¿viste? En el mismo lodo. Todos manoseados. Los Auténticos Decadentes. En la batería, Mariano Franceschelli. Percusión y coros de Eduardo Animal Trípodi, Martín La Mosca Lorenzo. La percusión de Gastón, el francés Bernardú. El trombón de Daniel Danny Boy Cimbelo. Trompeta, Guillermo Capanga Hijo. Pablo Rodríguez en saxo. Pablo Pablito Armesto en bajo. Guitarra y coros de Gustavo Nito Montequia y Jorge Perro Viejo Serrano. Guitarra, voz y coros de Diego Cebolla de Marco y Gustavo Cuchu Parisi. Los Auténticos Decadentes. Bueno, en el 89 salió El Milagro Argentino. Va, lo grabamos, perdón. Salió en el 90, 91. Y bueno, estaba Venir Raquel, el himno de Los Decadentes. Y Tu Forma de Ser, Entrega al Marrón. Había muchos temas, ¿no? Y bueno, Tu Forma de Ser, me acuerdo que ya entró en los rankings. Tuvo como 3 meses primero. Entramos en las FM como estándar. Creo que lo que más aportamos nosotros fue eso, realmente como abrir la visión, que ahora es una cosa más normal hacer una cumbia o cualquier tipo de ritmo. Siga el baile, siga el baile, de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compás del tamboril. Yo pienso que trajimos fiesta, alegría, desborde, criollo. Que somos un grupo que le puede gustar a la abuela, que le gusta a los chicos. Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz. Nuestro punk fue tocar una cumbia cuando no se tocaba una cumbia en el rock. Y transgredir fronteras también, ¿no? No tener problemas, sino encantarnos tocar en bailantas o en lugares que no eran ambientes rockeros, ¿no? Yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Somos obvios, pero también hay algo que lo hace diferente a los demás, ¿no? Tratando de ser inteligentes y no pensando que la gente no es inteligente y no lo va a entender, ¿no? Tratando de tener cosas a veces de doble sentido, a veces más sutil y a veces no tan sutil. Por ahí lo que nos diferencia de todos es la ironía. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo. Si te tengo, yo te gasto. Si no tengo, no te extraño. No me importa el dinero, nunca me hará daño. Por más que nosotros, digamos, somos rock, tenemos la actitud de rock, ¿no? Y el rock para mí equivale no solo a una guitarra distorsionada, sino a una actitud, a un estilo. Sigue tu camino sin mirar atrás. No busques la calma, no existe la paz.
se delata la pereza y al destino. Sé que le prestamos muchísima importancia a las letras, a pesar de que parece son sencillas, como te digo, simples, las hacemos con mucha... Mientras tanto, el legado de Sumo, tras la disolución del grupo, quedó en manos de Divididos y Las Pelotas para atravesar toda la década y llegar a la actualidad por partida doble. Las Pelotas. Gustavo Joven, batería, guitarra y coros de Tomás Sussman, bajo y coros de Gabriela Martínez, Alejandro Sokol en voz y guitarra y Germán Dafungio. ¡Las Pelotas! Cuando muere Luca, estábamos todos bajo contrato en Sony. Y los Divididos empezaron antes que nosotros. Entonces ellos lograron que Sony les los apoyara, pero históricamente no existe, creo, un grupo que se muere el cantante, que se arman dos bandas y que a las dos bandas les va bien, ¿no? Entonces directamente nos apostaron por nosotros. Lo que más que me gusta de Las Pelotas es su honestidad del show, que es algo, cuando suben al escenario ponen todo lo que tienen, y fue una característica muy similar de Sumo. Ni cambiamos por el éxito, y la independencia a nosotros nos dio mucha libertad, y es algo que a través del tiempo cada vez lo valoramos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todos los gestos van ajustados. Mírate a vos, mírame a mí. El público se hace tocando. Entonces nunca dejamos de tocar, siempre tocamos. Las Pelotas es pura inventiva de Dafunkio, que era el motor de Sumo, creo. Nosotros lo único que hicimos fue ser fiel a lo que siempre creímos, que fue lo mismo que hicimos de alguna manera con Sumo. No sé, a mí me suena más continuidad de Sumo, ¿no? Que Divididos. Divididos se abrió y armó toda una movida que lideran ellos, ¿entendés? ¡Son 38! ¡Divididos! ¡Le puse palabras! Ricardo Mollo, guitarra y voz. Bajo de Diego Arnedo. Catriel Ciavarella en batería. ¡Divididos! Recién para su tercer disco, La Era de la Boludez, dirigido artísticamente por Gustavo Santaolalla y mezclado en los Estados Unidos, Divididos alcanzó grandes niveles de ventas y repercusión. La formación de trío siempre dio frutos acá en Argentina. Somos desde Manal y Box Day. Pescado Rabioso en algún momento fue un trío. Invisible era un trío. Papo Blue generalmente era un trío. La formación de trío siempre dio de morfar acá. Con discos como Otro Letra Balatna, Gol de Mujer y Narigón del Siglo, Divididos se estableció como una de las bandas más poderosas y convocantes de la actualidad. El guagua de Troilo no quiere arrancar.